Hola a todos, este vídeo es el número 4 dedicado a la reparación del reloj del Chevrolet Aveo. He dedicado ya 3 vídeos anteriores al desmontaje, a la reparación y al montaje, y en el vídeo de la reparación me indicasteis o me habéis hecho una serie de comentarios de dónde hubiera sido más idóneo soldar el condensador de entrada de alimentación, el condensador de 1000 microfaradios, que nos da un soporte, nos da un sustento de alimentación para que cuando demos al contacto de encendido del vehículo no tengamos una bajada de tensión en el reloj, por lo tanto no se nos desconfigure el mismo. Inicialmente yo lo he soldado a la entrada del conector de alimentación, en los dos pines de entrada, el pin positivo y el pin negativo, el de la parte de masa, pero veíamos en el esquema que el pin positivo lleva un cable, o sea, lleva una pista directa a un diodo de entrada, que sería este de aquí. Por lo tanto, tal como habéis comentado y como ya en el vídeo anterior ya indiqué, al ser un diodo de protección de entrada de alimentación, es todavía mucho más adecuado o mucho más idóneo llevar el cable rojo, el cable de positivo, en lugar de al pin de entrada, al pin al cátodo después del diodo, es decir, conectarlo a la salida del diodo. De esta manera lo que nos garantizamos es que el voltaje, el diodo, es una válvula de un único sentido, nos llega la tensión de 12 voltios, pero en caso de tener aquí positivo no nos puede volver atrás. En caso de que tengamos un bajón en la tensión de arranque del vehículo, los 12 voltios que nos puedan asegurar el condensador a la entrada, perdón, a la salida del diodo, los mismos no retornarán hacia el vehículo, por lo tanto se mantendrán en el reloj. Dicho esto, es mucho más adecuado, tal como comentabais y como comenté en el vídeo anterior, el soldar el cable en lugar de en el pin de entrada, en el terminal cátodo a la salida del diodo. Por lo tanto, voy a hacer la modificación del mismo. Vais a ver que se cambia en tan solo unos instantes y va a ser mucho más adecuado para el funcionamiento del reloj. Sacamos el cable, ya lo tenemos fuera. Y otro comentario que me hicisteis era el de colocar dos condensadores de 500, bueno, de 500 son complicados de localizar, de 470 microfaradios, 25 voltios, en paralelo. De todas maneras, el espacio que tenemos interior en la placa es muy pequeño, es muy justo, por lo tanto no aseguramos que nos quede espacio suficiente para que los condensadores estén holgados. Por lo tanto, sigo con la opción de dejar el condensador fuera. También me comentasteis que el tema del condensador pues estaría más adecuado si el mismo estuviera acolchado. Vamos a ver el tipo de acolchado que le voy a hacer con terminal termorretráctil y veréis cómo queda. Por lo tanto, haremos la pequeña soldadura a la salida del diodo, llevamos el cable y espero no salirme de la imagen de la cámara, que a veces es el problema que tenemos cuando se filma. Ahí ya me he salido, os pido disculpas. Y nada, aquí ya la tenemos, soldamos el terminal, ahí está listo. Y lo dicho, en lugar de colocar el terminal a la entrada de alimentación, el negativo lo seguimos conectando a la entrada, pero el positivo, en lugar de conectarlo al pin de entrada, lo vamos a conectar a la salida del diodo de protección. Por lo tanto, en caso de una inversión de polaridad, el diodo nos protege y a su vez evita que la tensión acumulada en el condensador pueda volver hacia el vehículo en caso de un bajón de tensión. La tensión nos quedaría almacenada aquí, no retornaría hacia atrás. Por lo tanto, la función del condensador va a ser todavía mucho más efectiva en este punto que donde lo conectamos inicialmente. Pues nada, modificado ya esto, taparemos nuevamente el reloj y ya solamente faltará el tema que comentasteis de el enfundado del condensador. Tenemos dos opciones: el condensador donde apoya en el vehículo apoya en una superficie muy pequeña, por lo tanto prácticamente o no se genera ningún ruido porque la superficie interior está acolchada.
Pero de todas maneras, pues nada, quitaremos la cinta aislante que puse inicialmente. Y como opción, en este caso voy a poner macarrón o tubo termorretráctil. Y tendríamos la opción de colocar fieltro acolchado envolviendo el condensador si tuviéramos problemas con que el mismo provocase ruidos en el vehículo. Como ya digo, la superficie donde va colocado está acolchada, no se van a producir ruidos. Lo que voy a hacer es colocarle tubo termorretráctil. Mediremos una distancia un poco mayor que la del condensador. Colocamos el tubo. Lo calentaremos y quedará listo para volver a colocar en el vehículo. Ya que nos tengo a mano soplador de aire caliente, tal como hemos comentado muchas veces, el mechero puede servirnos, pero ojo, no tenemos que tocar con la llama el tubo termorretráctil. Tenemos que mantener la llama a distancia, ya que si tocamos el tubo, el mismo quedará marcado y tiende a quemarse. Tal como veis, el tubo se va encogiendo poco a poco. Es un tubo muy grande este, por lo tanto tarda bastante en encogerse. Y ya tenemos totalmente enfundado nuestro condensador. Tal como veis, queda embutido, por lo tanto el tema o el problema con los posibles ruidos que pueda generar quedan totalmente minimizados. Pues nada, espero que este vídeo os pueda ser de utilidad, que sea complemento a los otros tres anteriores. Y nada, siempre es de agradecer los comentarios y las mejoras que se pueden ver, que se pueden dar en siguientes vídeos. No siempre las reparaciones salen perfectas, ya digo, esta funcionaba perfectamente, pero bueno, tal como habéis comentado, se podía mejorar la misma. Aquí tenéis la mejora. Un saludo para todos.